Debajo de tu piel un universo nuevo. Debajo de tu sábana donde se dibuja mi cuerpo. A miles de galaxias donde no gusta perdernos. Que me convierto en agua. Se me para todo el tiempo. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan. Cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me agarran. Que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan. Cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me atrapan. Y así que ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme. Ven aquí, cómeme. Ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme. Que yo te como también. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Tierra de nadie no hay más. No, 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 no me deja, no me deja, no me deja pensar. Te como, cómeme. Anda. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Que tu cariño marea, que tu cariño marea, que tu cariño marea, que tu marea, cómeme. Que tu cariño marea, que tu marea, que tu cariño marea, cómeme, 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 me, 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 tu cariño marea, que tu marea, que tu cariño marea, dice pi. Què tal, chicos? Mari, Juan. Molt bona. Bueno, segona part de l'Àrtic amb la Mari. Com estàs? Molt bé. Final d'una etapa, no, Mari? Final d'una etapa, sí. Però sin pena, però ni sin alegría, nostalgia. Con alegría, con alegría. Con ganas de divertirse, supongo, que es lo importante. Sí, con mucha ganas de divertirnos. Y bueno, con mucha ganas también de empezar con la Mari cuando toque. Ahora mismo estamos con el DVD. Despedida bonita, vale, despedida vale. Con tiempo, natural, tranquilidad. Juan, ara viene el verano. Gràcies. Me llevo a la Mari al sofà. Juan, gràcies. Veiem un perfil de la seva trajectòria i, bueno, ens hi posem. La Maria del Mar Rodríguez Carnero, o la Mari, com la coneixen els amics i els fans, és una malaguenya que s'ha fet una carrera musical poquito a poco, però amb molt d'èxit. Fundadora del grup Chambao, amb la seva proposta de flamenco chill, ha publicat 8 discos en què ha cantat el Duende del Sur, ha denunciat els papeles mojados dels immigrants que s'ofeguen a les nostres costes i ha traçat dibujos en el aire. Ara, després de més de 15 anys de carrera, edita un disc en què passa literalment de Chambao a la Mari i comença una carrera en solitari amb una gran festa. I nosaltres, que no ens enganyem, som bastant de la festa a l'Àrtic. No podíem fer menys que convidar-la avui al nostre sofà vermell. Perquè començar a anar per lliure professionalment no significa haver de prescindir de la bona companyia. Claro, Mari, como buena andaluza, eres de Málaga, yo me imagino que la música te acompaña todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Pues yo creo que eso le pasa a mucha gente, no por ser de Andalucía, pero sí, me acompaña todo el día, todo el día. Sé que tu madre canta muy bien. Sí, es, bueno, ella dice que no. Ella dice que no. Yo te digo que sí. Perdón. ¿Cómo vivíais la música? Porque tú eres autodidáctica. Sí. Autodidacta. Has ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Con chambao, con estos 16 años de chambao. Antes lo hablaba con Juan cuando nos encerrábamos de chico por la generación que venimos del cassette. Sí. Nos encerrábamos de chico en la habitación y él para estudiar, bueno, él lo llevaba incluso peor, para estudiar guitarra, tiene que darle para atrás y para adelante la cinta, sí, y repetir, sí, y no había imágenes, sí, y no, sí, había, sí, ¿sabes? Era de otra manera, pues la voy, claro, igual. Ahora tienes los tutoriales. Ahora tienes, sí, sí, vamos, ahora lo único que tiene que hacer es centrarte en qué quieres estudiar. Y en la voz yo no sabía que estudiaba de chica, pero lo que hacía era eso. Yo lo que estaba flipadita de chica era el atletismo. Y ¿ah, el, sí? El cole y el atletismo. Y cuando llegaba a mi cuarto me encerraba, pero rollo encerrarme, era rollo que no me vea nadie. Y me ponía, pues, que hoy en día sí que lo tengo centrado, como que yo lo que hacía era estudiar, pero por aquel entonces yo era, sí, mi mundo. Me metía ahí en mi cuarto, le daba el cassette y me ponía con Camarón y con Michael Jackson. Claro, te iba a preguntar, ¿cuál es el disco que más ha sonado en tu vida? Y al que el siempre disco que más son, el, sí. No es un disco, pero el que más ha sonado sí ha sido Camarón. Camarón, va, pues vamos a escuchar tu tema de lo Camarón. Lo he puesto ahí a huevo, ¿eh? Venga, Rosa María. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María és una de les cançons que va sonar en aquest concert d'acomiadament de Chambao en Madrid. Estabas enferma cuando hiciste el concierto. Era una noche de invierno. Era aquel día era en enero, ¿no? El 13 de enero. Ibas dopada. 5 días antes de mi cumpleaños. Iba dopada de Urbasón. De Urbasón. Sí, porque me levanté por la mañana, bueno, y otra movida que me quitó la fiebre, iba como de 3 o 4 cositas. Y a las 8 de la mañana de aquel día, fantástico día, me levanté con 39 de fiebre. Y estaba cao, o sea, estaba... Y nada, pues lo típico, ¿no? Para poder hacer lo que te aconseja el médico es reposo, cama, que no hable y que beba mucha agua. Pero no podía ser. Y bueno, yo tenía a las 12 de la mañana, tenía ya que estar en la Wizink Center para hacer la prueba de sonido, que se convirtió en un doble concierto, porque tuve que mirar todos los temas con todas las colaboraciones y bueno, pues estuve allí todo el día, igual que los músicos, o sea, la banda entera, nos pegamos una buena paliza aquel día, pero era tal la sensación de alegría, la adrenalina y todo esto que bueno, realmente no, como que no pesaba, ¿no? Pero yo cuando acabé el concierto me metí en mi habitación, claro, y ahí me quedé, vamos. Com a resultat, doncs, tenim aquest disc, són 12 CDs, un DVD, un llibre xulíssim amb totes les lletres de les cançons. Passaron moltes col·laboracions en este concierto, una d'elles, tu madre, que antes la nombrábamos. ¿Fue el momento más emotivo de la noche? El momentazo. Ya habías cantado con ella, sí, ¿verdad? Sí, la primera vez fue, bueno, en mi casa de, sí, chica, hemos cantado un montón de veces. Pero así en el escenario, la primera vez fue en el Castillo Sohail de Fuengirola, ah, sí, en 2005, sí, sí, que estaba yo ahí con la quimio, salgo con un pañuelo y vino Antonio Carmona, vino Miguel Campello del, sí, Bicho, sí, por aquel entonces del Bicho, que hoy es su cumpleaños, que le mando un beso, ¿ah, muy, sí?, gordo, hoy es el cumpleaños, Miguel. Vino también Bebe y ella decía, pues yo me voy a, salió de ella, yo me voy a subir a cantar Sueño y Muero, porque es una canción que dice que le encanta, que es como la mejor para ella, ¿no?, de chambao. Y nada, y este día no me dijo nada porque ella dice que ya está muy mayor, que su voz tal y que ya está muy mayor para cantar. Y le dijo, mami, es el último concierto, te tendrás además, que subir. Con los años yo creo que la voz coge más personalidad, ¿no? Coge personalidad, pero también tiene una durabilidad. Claro, o sea, llega un momento, claro, que se te pone más ronquita. O sea, depende también el trato que le hayas dado, las burralidades que hayas hecho a lo largo de la vida, ¿no? Pero vamos, la de mi madre está perfecta. Tenim de col·laborador la seva mare, però també passaron por ahí, pues, Marina Paranoia, Miguel Campello, que decías, el Bicho. Maui, claro, Ander, Rosario... Yo creo que de estos que he dicho ahora fuisteis como los capitanes, ¿no? Como a principios de los 2000, de
una nueva manera de hacer música? No sé si en ese momento erais conscientes de que estabais abriendo puertas. Sí, del mestizaje. Sí, del mestizaje. Me acuerdo, además nos cruzábamos, ahí es donde empezamos a conocernos, nos cruzábamos un montón, todos los festivales. Todavía era Los Delincuentes, todavía era Muchachito Bombe Infierno, sí, todavía era El Bicho, todavía era Ojos de Brujo, todavía era Mártires del Compás. Ahí empezaba años después Canteca de Macao, que ahora se han despedido. Sí. O sea, un montón de peña que nos empezamos a conocer y a admirar como hacíamos cosas diferentes, pero también era como que estábamos en el mismo rollo. ¿Y ahora cómo sentís? ¿Sentís que sigue habiendo un reconocimiento o en cierta manera algunos quizás os han querido encapsular en un momento determinado? No, yo creo que no es culpa de nadie, no es algo, yo creo que va con las modas y con el tiempo y con... Ahora pues prima un poco más el pop, el indie, sí. El indie pop, el pop rock, sí, pop, sí. Cuando esté pop no hay stop, todo esto, ¿no? Que todo tiene que tener cabida y que yo por eso no me siento ni mejor ni peor, o sea, creo que son etapas de la música y además depende en qué país esté. Sí. Pues en España en aquel tiempo desde más o menos el 2001 por ahí hasta casi 2006 o por ahí fue una época bastante boom de esto, de mestizaje, de el flamenco fusión, sobre todo era el flamenco rock, el rock andaluz, había ahí un rollo que hoy en día sigue estando, pero lo que pasa es que bueno, que no está tan en auge, entonces pues tenemos nuestra parcelita pues en salas más pequeñas, en lugares más pequeños, y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Mientras haya cabida para todo y te guste lo que hagas y sigas con esa ilusión, ¿sabes? Y esa pasión por lo que haces, yo no estoy aquí porque me han puesto aquí, sino porque quiero estar aquí, quiero seguir aquí. Pues así un poco todo, pues, aunque no se lleve ahora el mestizaje, pero està ahí, ¿sabes? Està tot el rato ahí. Vale, potser no es porta, però sempre és un bon moment per escoltar Volando Voy. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino. Clara, la Mari me estaba explicando que estas voces las tuvisteis que grabar. Sí, porque te cuento, la última cosa que yo iba a hacer con Chambao era el último concierto el 13 de enero. Sí. Pero luego, como había tanta demanda de gente con mucho cariño, que no pudo venir, que era de otro sitio, que no tenía dinero, que lo que sea, ¿no? Y que, bueno, empezamos a mirar tanto con Fish and Rock, que fue la empresa de Madrid que empezó a, o sea, que vino a hacer la realización del concierto, tanto con Guillermo Quero, que vino a grabar el audio por pista. Empezamos a mirar que bueno, también cuatro colegas que vinieron, Nia Rosa, Eva Nielsen, Alejandro Mena y Manuel Marto, con la foto, empezamos a mirar que si hilábamos todo muy fino, muy guay, podía salir algo guay. Entonces, bueno, ahí retomo después del concierto, después del 13 de enero y tal, retomo la movida de, bueno, y si es verdad, y si en vez de solo en un concierto dejo algo físico, ¿sabes? Sí. Que puedas decir, mira, esto fue lo último de Chambao, ¿no? Y yo estuve aquí, o no estuve, pero lo tengo, ¿no? Entonces ahí empezamos a revisar todo y el audio, claro, por mi micrófono se metía todo. Claro. Para yo no regrabar las voces, porque a mí la medicina me puso guay la voz, yo estaba bien. Pero se metía todo, la batería, la percusión, cualquier jaleo, que bueno, eso está guay, los jaleos de vamos mi Mari, eso está guay. Pero era un caos el sonido, entonces bueno, pues tuvimos que grabar sobre todo voces. Algunas guitarras de Ricardo Marín, porque se le fue una pedalera. Y bueno, para el audio, o sea, para el directo guay, porque todo se entiende y porque tampoco estás pendiente ahí al guitarra, ¿no? Hay muchos, somos 9 en el escenario, pero para vender un DVD y tal, sí hay que... Y ya que te metes, pues te metes en todo, ¿no? Son 16 años de... Y grabamos también más voces de colaboraciones.
O sea, aquí se ha hecho un trabajo, por eso hemos tardado también tanto. Claro, y para conmemorar, como te decía, estos 16 años de Chambao, claro, desde el 2005 ya estás tú sola, ¿no? Sí. Con Chambao. ¿Por qué es ahora que decides apartar el nombre de Chambao y seguir para adelante solo como la Mari? Pues ahora, porque ahora es cuando me ha venido así del tirón, rollo. Mira que yo cuando tengo algo claro no lo pienso mucho, ¿eh? Es como que está claro, vamos allí. Pero ahora es cuando realmente me pongo a pensar si ya no hago flamenco chill, para muestra un botón, o sea, el último disco, nuevo ciclo, un candombe, una chacarera. Y poca electrónica. No hay, nada, electrónica, hay. A mí la música electrónica me flipa, tengo muchos discos, admiro muchos grupos y artistas electrónicos, pero desde que, o sea, el inventor del flamenco chill, de la mezcla y del nombre, de la etiqueta, ¿no? Sí. Fue Henry Tackenberg, que fue el primer productor de Chambao, que él venía, pues bueno, nos enseñó, nos mostró un montón de electrónica y nosotros le enseñamos, Daniel y yo, flamenco que no era ni Paco de Lucía ni Camarón. Le mostramos mucha fusión, como Los Mártires, como Triana, El Omega, como, bueno, muchos discos, mucha gente. Entonces, bueno, fue ahí el primero que dice, bueno, vale, sí, lo que hemos hecho fusión, pero no podemos ponerle fusión, esto es, y ya él lo desmenuzó así, ¿no? Flamenco chill. Sí, pero había un disco, ¿no? Que se decía flamenco chill. Sí, el primero era flamenco chill. La estrategia chill, de Sony fue, en vez de haceros un disco, le pongo al recopilatorio, le pongo el nombre vuestro, que se llama Chambao, y debajo le pongo el subtitulito flamenco chill, se llamó marketing estratégico y fue muy guay. Pero bueno, después lo que te contaba, nosotros tenemos la música de hobby. Entonces, cuando llega todo esto de Chambao 2001 para adelante, tenemos que dejar los trabajos que teníamos, excepto Henry, que sí se dedicaba a la música. Y bueno, pues poco a poco Henry se va del grupo, sigue como productor en su vida. Uh-huh. Dani se va también, se casa y tiene otras movidas. Ed y yo dejamos una relación desde el 95. A mí me diagnostican cáncer a primeros de 2005. Vaya 2005, sí, 2005, ¿no? Fue, vamos. Y bueno, yo en realidad aparqué Chambao también. Estaba el disco poquito a poco grabado y salió a la venta sin promo, sin gira y sin nada. Yo estaba ahí para operarme. Y bueno, cuando me dieron la primera quimio, pues dije, yo me quiero mover el sofá, ¿sabes? No puedo estar todo el rato aquí. Y la música me ayudó un montón a volar y ahí ya sí que empecé sola. Eddie ya no siguió. Empecé sola, el disco de... Hay una transición que fue Caminando 2001-2006, que fue como un recopilatorio de 2006. Y luego en 2007 es cuando saco disco sola ya como tal, como con otro aire se llama, pero todavía bajo el nombre de Chambao. Sí. Entonces llevo muchos años yéndome de Chambao porque el relevo de Henry Tackenberg de la electrónica tal lo pilló Eddie, pero yo no le meto mano a la electrónica. Me encanta, pero no le meto mano. Entonces, para que lo haga un productor, me siento como que tengo que mantener un nivel de un sitio que me pertenece. O sea, yo estoy en Chambao, yo soy Chambao, igual que Dani, que Eddie, que Henry, ¿no? Y ya empieza un poco ahí la paranoia de decir, mira, lo mejor es que sigas componiendo, pero bajo ya tu nombre, y da igual ya si es flamenco chill, si no lo es, y lo que sea, ¿no? Y de ahí viene un poco pues el decir, ya, o sea, me hago la última gira con nuevo ciclo y hago, anuncio la despedida. ¿Tienes canciones ya para un nuevo disco? Sí, pero primero, vamos, o sea, quiero darle el cariñito al DVD, quiero darle un poco este año lo que quede, ahora viene el verano, la gente se dispersa, yo necesito un poquito de viajar, de alimentarme, de ver directos, y bueno, para 2019 sí que me gustaría sacar el primer disco como la Mari, ya me presento, la que tal, soy yo todavía, sigo siendo yo, pero bueno, la verdad que no tengo prisa, porque también quiero hacerlo guay, o sea, me gusta mucho el flamenco, toda la parte bohemia del flamenco y tal, y toda la parte cañera, y no sé, me estoy empapando mucho pues de gente como el Niño de Elche, como Esquirla, como el Omega, como Triana. Este tipo de flamenco es el que estoy un poco ahí para ver qué saco. Me gustaría ampliar registros también de la Mari, fuera ya un poco, no fuera porque siempre me ha acompañado, yo no voy a ser otra persona, ni voy a componer de otra manera, pero
darle un poco este giro, me apetece. Mari, pues mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias. Vuelves en el 2019 con el disco. Yo lo cuento. Que vaya muy bien.